Sí, la libertad es lo que los demás nos dejan hacer. La literatura es lo que a lo largo de la historia la religión y la política nos han permitido escribir, o tal vez no han podido censurar. Porque de hecho, la literatura es esa construcción humana que los enemigos de la razón, que son también los enemigos de la libertad, no han podido evitar ni destruir.